¿Cuánto ha pasado desde la última vez que hablamos de esto? ¿Meses? No sé, en verano creo que fue cuando hablamos de esto. Nos vamos... ¿Qué? ¿Hay obras por ahí también? No, hay obras solo aquí. Nos vamos a otra clínica, una que nos han hablado bien, la clínica Gutenberg. Y no sé, a ver qué nos cuentan. Hombre, Joaquín ya va con la... Tú verás, es que se me está escapando todo con las curvas. Joaquín ya va con la intención directamente, decir, aquí... Porque en realidad en todos lados es casi igual, lo único que hay que irse es a un centro que tú digas, confío... Hablan bien de ella, ¿sabes? Ya está. Mira, voy a aprovechar y me voy a ir pintando mientras hablo con vosotros, ¿qué os parece? Total. Que vamos con todos los papeles ya, además. Los resultados que nos dieron antes, pero claro, es que ha pasado ya un año y medio o dos años desde que nos hicimos las pruebas. Tío, que me da todo el solano, o sea, toda la sombra. Nos van a hacer pruebas nuevas, evidentemente, pero bueno. También me gustaría que vieran los dos resultados, los que nos dieron la Seguridad Social y la clínica. Y no sé, a ver qué nos cuentan. Por cierto, hoy es... Ah, bueno, si no lo escribo por aquí, pero... 10 de enero, ¿no? 10 de enero. Dijimos que lo íbamos a hacer después de Navidad. Así que Joaquín ha cogido la cita corriendo. ¿Después de Navidad? ¿Hoy? Vamos, fue dos días después. Pues el día que se acabó Navidad, que fue el sábado. De Reyes, el siguiente día de estivo era ayer, no, el lunes. El lunes ya me pedí la cita, me la dieron para hoy. Estoy muriendo de calor aquí dentro, aunque hoy hace frío. Bueno, 16 grados está mejor. Esta mañana hacía más frío, pero ayer 6 grados por la mañana. Que se me quería morir. 6 grados aquí en Málaga te mueres, te quedas congelado ahí. Y nada, y creo que llegamos justitos de tiempo. Si no encontramos aparcamiento corriendo... Ah, no creo que grabe dentro, ¿eh? Pero bueno, si son buena gente, a lo mejor ya nos quedamos con ellos. Les preguntaré a ver si nos dejan grabar. Que ya hemos salido. Bueno, estamos volviendo ya a Fuengirola. Salimos un poco más contentos que... Y eso que tampoco es que hay algunas cosillas por ahí... Pero salimos un poquito más contentos que en otros lados. Por ejemplo, a mí me han dicho más cosas. O sea, yo cuando me iba a otras clínicas me decían que mi regla entraba dentro de lo normal, del margen, pues yo decía, me viene más pronto y otro mes más tarde. Esto no mucho, pero... Y a este sí le ha dado importancia. Y me ha mirado. Me ha hecho una ecografía y parece ser que por lo menos este mes estoy más rara, que tengo menos óvulos de los que debería tener para mi edad en este mes, que no se sabe si a lo mejor el mes que viene. Pero claro, ya eso te va dando unas pistas, porque además ha analizado los dos resultados que nos dieron de la Seguridad Social y el de la clínica, y los analizo los dos, y es lo que yo os dije ya. O sea, es que yo se lo dije un día, pero lo tengo por ahí grabado, que no tienen nada que ver uno con otro, nada. O sea, entonces él dice, es que uno está ahí que fatal de la clínica, y el de la Seguridad Social dice que está casi, hombre, que tiene cosas malas, sí, pero está ahí al límite de estar bien, vamos, que no está muy mal, que está bastante bien. Y nada, y lo que os digo, a mí me ha dicho que tengo, o sea, hoy por este mes, por ejemplo, tengo la mitad de óvulos de lo que debería de tener. Ahí guardaos, que van a salir. Tú no estás diciendo nada, estabas hablando un montón. ¿Me estás hablando tú? Oye, ¿qué tal frío? Que ahora me estoy parando el frío. Bueno. Al final Joaquín se ha hecho un seminograma, a mí me ha hecho la ecografía, vamos, hoy hemos salido súper cómodos. A mí también me ha hecho ecografía. Le ha hecho una ecografía él, a nuestras dos ecografías no nos las ha cobrado, cosa que en el otro lado, en la otra clínica,
me la cobraron así por la cara, ¿sabes? Que no sé, que eso es solo mirarte, que no es nada más. Y la gente muy maja, muy amigable, muy bien. O sea que hemos salido muy contentos. Ahí tenemos que ver más cosas. O sea, ya yo me tengo que hacer un análisis. Lo que os digo, o sea, a mí me están mirando más. En otros lados daban por hecho que yo estaba bien. Y me van a hacer un análisis hormonal y un análisis normal, ¿verdad? Es que yo estoy de sangre normal. A ti también te tienen que hacer un análisis de sangre. Pero la de hormonas se me hace bien. Claro, este mes no me lo puedo hacer, porque como me ha dicho que tengo una regla rara y que algo ahí no está bien. Que no serviría para... Que no sirve para analizar realmente mi estado hormonal. Así que... ¿no? Que esto puede llevar meses, ¿eh? Os lo digo, o sea, que nos vamos a ver muy a menudo, porque... Este reportaje va a ser largo, me parece a mí. Porque creíamos, bueno, Joaquín, que él lo quiere todo con prisa, ya está bien. Lo que os digo, hoy se ha hecho el seminograma. Venía preparado, con los días de abstinencia. Bueno, es que también nos ha dicho que si, que parece que tengo yo algo, parece ser que tengo algo, entonces que sería medicarme, y que eso lleva 2 o 3 meses la medicación y hacer otra prueba. Entonces, claro, si tú retrasas, no, ya esperamos el mes que viene cuando Paula tenga la regla bien para hacerme yo el seminograma y me diga que me tengo que tomar. Ya retrasa un mes, has perdido un mes entero. No, lo mejor es que empiece ya, en una semana nos dan los resultados de lo suyo y yo eso, el mes que viene ya la siguiente regla, pues ya me hago el análisis. Y nada, eso va, pues llevará unos 3 o 4 meses, me imagino, ¿no? Una cosa así. Mínimo un par de meses para que tú te me dediques. Yo diría más bien medio año. ¿Qué dices? ¿Por qué? Joaquín lo quería hacer todo en un mes. No, todo ya. No, un mes no, para el mes que viene. ¿De verdad? ¿Crees que medio año? ¿Por qué? Creo que sí, no, entre una cosa y otra medio año. Ya veremos. No, ya verás que no. Además, yo tengo la esperanza de que cuando le empiecen a medicar, surja. Yo siempre soy muy positiva en estas cosas. Lo que pasa es que me ha fastidiado que me haya dicho que yo tengo menos. Me han dado ganas de decirle, ¿qué me está llamando, vieja? No, me ha dicho que tengo menos para mi edad. O sea, él cuando ha visto nuestra edad dice, no, es que esto tiene que ir muy bien, tal, no sé qué. Eso nos dicen todos, hasta que nos ven. Pues nada, chicos, que ya nos vemos en siguientes análisis o lo que sea. Hola, papi. Me dice, toca para enfocar. Yo toco, pues ya estoy enfocada. Nos acabamos de tomar un batido de fresa y plátano súper bueno. Y Joaquín va a llamar a la clínica. Tío, que nos lo digan ya, que es que esto es una tensión. Va a llamar. Que encima se acaba de levantar Joaquín. Y estaba, que se ha hecho una fiestecilla. Que se ha mareado, antes se ha puesto como amarillo. Además no blanco. Ay, no lo ponga en manos libres. No lo ponga en manos libres. Dentro vos también. Joaquín está dormido. Ahí estoy enfocando. Vale, te saco. Estoy nerviosa. Ay, qué apunte, ¿verdad? Nos dijeron que llamáramos nosotros. No, no, llamar vosotros de nosotros, pero no, llamar vosotros, pero si llamamos. ¿No hacen esperar? ¿No tocaría? ¿Ya llamamos nosotros? Está absurdo. Ah, bueno, y lo del... que resulta que hoy hemos ido al médico. Joaquín casi me mata, pero... pero en realidad, yo es que no me enteré de esa parte. Que parece ser que nos tienen que hacer análisis, pues... concretos, un análisis de sangre concreto, buscando cosas en concreto, ¿no? Evidentemente, todo análisis de sangre, Paula, ¿no? Todos son buscando algo en concreto. Es que tengo una tos. Ah, mira, mi jarabe este. Y... ah, bueno, y ahora os comento también sobre otra cosa.
Y nada, y que yo no me traí los, yo no me llevé los papeles porque yo creí que era un análisis de sangre normal. Total, que entramos allí en la... allí, con el médico. Y dice, ¿pero para qué es? Nosotros no, para, pues para la clínica, tal. Y dice, Joaquín, ¿no te has traído los papeles? Y digo, no. Así que hemos quedado en que vamos hoy a última hora. A las 8 menos cuarto por ahí. Al pobre lo vamos a molestar un poquillo, pero bueno. Y dejaremos al niño con los vecinos o algo mientras tanto. ¡Qué desastre! Y nada, y ya de paso, pues le he pedido vitaminas de estas para tomar antes del embarazo. Para... sobre todo para que luego el feto no tenga problemas también. Y porque pues, también es bueno para el embarazo, para concebir y todo eso. O eso había escuchado yo. Siempre dicen que es muy bueno tomárselo antes. Yo nunca me lo he tomado porque, imaginaos, me lo habría estado tomando durante 3 años y pico. Habiendo, me estaría gastando un dineral. Bueno, tampoco es tan caro. Me estaría gastando un dinero para nada. O sea, que yo decidí no tomármelo. Digo, mira, paso. Ya si de verdad nos ponemos en serio como ahora, pues ya. Es el... me han recetado este, el médico. Folidol 12. Y creo que sale barato. Digo creo porque me he tenido que comprar un mucolítico o jarabe o lo que sea esto. Para tos, porque tengo una tos por la noche que me muero. Así que esta cámara pesa. No te creas, con el trípode también. Hombre, no es la misma posición de la mano, pero. Mira toda mi ropa a doblar. Voy a doblar, ¿no? Debería hacer algo. Vamos a tomar la ropa. Joaquín, cada vez que lo ve, dice Michel Lo. Quita la ropa ya. Total, que si no nos llaman luego, pues os decimos. No, no, la seguridad social hace todas, la hormonal, si la hace y todo eso, todas las hace todas, menos esa, no sabía ni qué era, me dice, no sé ni qué es esto. Vale, bueno, esa se puede hacer cualquier laboratorio, ¿no? Sí.